Este pasado sábado 20 de mayo culminó el campeonato de baby fútbol laboral que se disputó en el gimnasio de la Escuela Sacerdote Alejandro Manera y que fue organizado por el área de deportes de la Municipalidad de Mulchen. Fueron más de un centenar de partidos que se disputaron en las cuatro categorías existentes en este evento deportivo. Empresas, instituciones, damas y mayores de 35 años los que animaron durante casi un mes las tardes de Mulchen. En la categoría mayores de 35 años, el equipo campeón fue Quitralmán, quien se impuso en el partido final por 4 goles contra 2 ante los representantes de Frontel, mientras que el tercer lugar lo obtuvo Comercial Schettino. En damas, las campeonas por quinto año consecutivo fueron las jugadoras del DAEM, quienes derrotaron por 4-0 a las representantes del Jardín Infantil y Sala Cuna Leliantú, y el tercer lugar fue para el equipo de la Municipalidad de Mulchen. La categoría de instituciones fue ganada por el equipo de Gendarmería, quienes se impusieron por 4-1 al Hospital de Mulchen. El tercer lugar lo obtuvo el representativo del DAEM. Finalmente, en la categoría Empresas, el campeón fue Quitralmán, que se impuso en un complicado partido al representativo de Laminadora Los Ángeles por 2-1. El tercer puesto lo ocupó Promaest. Durante todas las jornadas hubo una gran participación del público que llegó hasta el gimnasio para apoyar a sus equipos, lo que se incrementó durante la jornada final, en la cual también hubo distintos premios para los asistentes a esta importante cita deportiva.